La fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar, aseveró este lunes que no existe una orden de detención contra el ex vicepresidente Jorge Glass, quien está desde el domingo en calidad de huésped en la Embajada de México. Apuntó que han solicitado que Glass comparezca a la fiscalía en el marco del denominado caso Reconstrucción para realizar algunas diligencias, sin embargo, esto no ha sido posible todavía. Recordemos que Glass ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022, acusado por casos de corrupción que él niega. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó en un comunicado que Glass se presentó en la embajada en Quito el domingo para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal. E indicó que de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, se permitió el acceso a Glass Espinel en calidad de huésped. En caso de que Glass formalice una solicitud de asilo político, avanzó que el gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional que corresponda en la materia.